Bienvenidos a Observatorio, a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solo para la región latinoamericana, centroamericana, y por supuesto por la situación de vecindad para nuestro país, sino yo me atrevo a decir de un tema de relevancia mundial, que es la crisis política, que también es una crisis social y viene acompañada de una crisis de violencia en nuestro país vecino, en Nicaragua. Eh, Rubén. Un poco para, digamos, adentrarnos en el tema, para abrir el panorama. ¿Qué está pasando hoy en Nicaragua? Bueno, empezaré con una calificación. Están pasando cosas terribles. Terribles. Eh, unas protestas en contra de una medida específica del gobierno, el, 18 de, el 16 de abril, en relación con la forma de financiamiento del Instituto de Seguridad Social Nicaragüense que desató una profunda inconformidad en un, un par de sectores de la población, por una parte los jubilados que fueron afecta estaban siendo afectados por esa medida y en general eh, eh, estudiantes que también se manifestaron en contra de esto. La manifestación empieza el 18 de abril, empieza una serie de medidas represivas por parte del gobierno, se genera una situación de violencia sumamente aguda ¿no? violencia que llega a el uso de armas de fuego, la intervención de grupos paramilitares, a, eh, eh, muertos y heridos. ¿no? Entonces, es una situación que se ha venido des de desarrollando en ese sentido. Ha habido algunos intentos de parar esta, esta situación que parece ser que no, 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 no se le ve salida. Por una parte, las demandas de los manifestantes han ido creciendo, que empezaron siendo que se detenga la violencia y ya en este momento están que salga el presidente Ortega. ¿no? Por otra parte, el presidente Ortega que ha tomado un discurso, a mi parecer, un poco viejo, ¿no? en el sentido de echarles la culpa siempre a los que viene de fuera, no tratando de analizar cuáles son las situaciones, que de un hecho muy concreto que además se revierte cuatro días después, ¿no? la medida es, eh, es, es, es derogada cuatro días después, se, eh, se mantiene como, como un elemento vigente y que además está afectando... Eh, prácticamente todo el país, no, son, es, no, son, no es un movimiento concentrado en una región, sino es en todo el país. A ver, Jimena, cuando un evento concreto, como nos dice Rubén, una decisión, una decisión que además al ser revertida, podemos decir, errada, genera todas estas consecuencias, quiere decir que en realidad ya ahí hay un problema de fondo, es decir, porque al final el detonador ya no existe y sin embargo sus consecuencias, sus secuelas, siguen estando presentes. Eh, ¿Qué decir entonces de la situación de fondo, digamos, del problema latente que estaba ahí en Nicaragua y que ahora se ha, este, pues desencadenado? ¿no? Bueno, por un lado, eh, esta reforma a la seguridad social forma parte de un paquete de reformas del Fondo Monetario Internacional. A ver, explícanos un poco. Y Nicaragua ha sido eh, un país alineado al, al Fondo Monetario Internacional y a las políticas neoliberales. Y en ese sentido es interesante. Eh, lo que ya mencionaba sobre cómo Daniel Ortega apela a un discurso de izquierda, etcétera, cuando en realidad las políticas, eh, su gobierno ha sido un, un gobierno neoliberal y ha, ha venido implementando estas políticas, ha sido ampliamente felicitado por el FMI, por ejemplo. ¿no? Entonces, por, por un lado, hay un, una parte que tiene que ver con un deterioro eh, de las condiciones de vida de la población, que coincide también con eh, la disminución del apoyo de Venezuela. Y por otro lado también hay un descontento por eh, toda una trayectoria represiva en contra de los movimientos sociales, eh, los movimientos feministas y de mujeres que han luchado por eh, los derechos de las mujeres, la salud sexual y reproductiva. Y, eh, por ejemplo, la represión en contra del movimiento anticanalero, ¿no? es decir, contra el canal interoceánico que Nicaragua eh, firmó con China. Entonces, claro, eh, este levantamiento en abril... Eh, encabezados sobre todo por estudiantes, rápidamente canaliza esa indignación por la represión y por el autoritarismo del gobierno. Y eh, por eso cuando eh, Daniel Ortega se da cuenta de que tiene que revertir esta medida es muy tarde, porque la gente ya está movilizada en apoyo a los estudiantes y también con eh, demandas que tienen que ver con democratización y con la salida. De Daniel Ortega. A ver, dentro de las eh, frases que nos da Jimena dentro de este mapa complejo, pero al mismo tiempo, digamos, interrelacionado, dice, eh, el fin del apoyo de Venezuela. Es decir, ¿qué, qué quiere decir esto, Rubén? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede ahí? ¿Cuánto dependía? En fin, ¿qué pasa por ahí? Mira, el apoyo venezolano era muy concreto un apoyo de algo así, 3.400 millones de dólares por año, Uf. que para los, el tamaño de la economía nicaragüense es un mundo de dinero, si sí, para cualquier economía eso es mucho, para la economía nicaragüense eso es muchísimo. ¿Y ¿tendría? desde hace cuántos años nada más? Para eh, año más o menos. Mira, ahí no tengo el dato concreto. Pero, estaremos pensando que es parte de la política que establece Hugo Chávez okay. cuando tiene esta política petrolizada no que utiliza el dinero que le ingresa por dólares por, por la venta del petróleo para, para hacer presencia particularmente en la zona del Caribe entonces estamos hablando de eh, principios de, de, del siglo XXI. ¿no? Entonces estamos hablando de que ya era un buen tiempo, un recurso que además se ingresaba sin, eh, eh, sin que existieran controles institucionales sobre cómo se manejaría este, este, este dinero. Y sí me gustaría emplear un par de, de datos aquí. Eh, digamos que quienes defienden al, al, al gobierno de, de Nicaragua, quienes defienden el gobierno de Ortega, han señalado por una parte que es una economía que ha estado creciendo alrededor del 5% en los últimos 6 eh, o 7 años, lo cual es un crecimiento realmente muy importante claro. para parámetros mundiales ¿no? y para parámetros centroamericanos todavía mucho más, y que han alcanzado una cierta estabilidad. Habría que señalar varias cosas. La primera es que... Nicaragua es la economía más pobre de América Central, ¿no? o sea, por encima de o por debajo de Guatemala, El Salvador, Honduras, los indicadores económicos en términos de ingreso de las personas, en términos de salarios mínimos, en términos de capacidad de resolver las necesidades alimentarias con el salario mínimo es el que está peor Pero en América todo. Central, de toda América Central, y me atrevería a decir en el mundo. ¿No? Es realmente una situación crítica, aunque ha habido crecimiento, este crecimiento no logra en revertir un una situación de histórica de pauperización. Por otra parte, eh, tendríamos que señalar este hecho eh, que, que, que ya marcó Jimena, que tiene que ver con la centralización del poder creo que ahí, ahí es donde, donde ha habido el principal déficit en, en términos de la gestión de, la gestión de, de los gobiernos de Ortega, ¿no? Pero bueno, me habías preguntado por el no, caso de Venezuela, ¿no? Pero, pero no, pero me parece muy interesante porque en efecto incluso esa centralización del poder es la que ayuda a explicar cómo se gestionaban los recursos que provenían de exactamente, Venezuela. ¿no? Exactamente, decir, exactamente. ¿no? Nos, dice, bueno. nos dice mucho de la gestión de de mm. los recursos. Jimena, em, hablabas tú y hablaba Rubén de actores sociales, digamos, de actores sociales movilizados. Y han mencionado los estudiantes, por un lado, has mencionado este movimiento anticanalero, que ahorita quiero que me expliquen también un poco de ese asunto, pero has mencionado el movimiento feminista, un movimiento que es muy importante no solamente en Nicaragua, lo ha sido en todo el mundo, obviamente, pero ahora con mucha fuerza en nuestro continente. ¿En qué sentido el movimiento feminista se ha articulado y se ha articulado como una fuerza opositora al gobierno muy centralizado y muy autoritario de Ortega? Bueno, en relación a, digamos, un panorama sobre estos diferentes sectores, eh, la, las protestas empezaron con la participación de eh, jóvenes universitarios, estudiantes o jóvenes eh, organizados de alguna manera, no necesariamente eh, todos están en la universidad. Pero que a su vez tienen vínculos precisamente con el movimiento feminista, y parte de su formación y su desarrollo ha tenido que ver con esto, ¿no? Y con la participación en diferentes proyectos y, y procesos comunitarios, organizativos. Entonces, eh, por un lado, tenemos eh, estos jóvenes, la población, como decía antes, se levanta en, en apoyo y ¿no? con, con la indignación por la represión que están sufriendo, pero también. Eh, eh, diferentes sectores de la sociedad civil como el movimiento feminista que ha venido denunciando desde eh, hace muchos años el pacto de Daniel Ortega con la Iglesia Católica para penalizar el aborto terapéutico que fue uno de los trampolines que él usó para llegar al poder en 2006 y que han venido denunciando la, la represión y además estas eh, redes de mujeres son muy importantes también como fuente de apoyo en este momento de persecución, porque muchas mujeres están siendo señaladas, detenidas en sus casas, golpeadas por grupos paramilitares. Entonces está esta participación eh, del movimiento feminista y algo interesante en este contexto es que eh, la participación de los partidos opositores tradicionales, bueno, algunos han estado muy, muy desacreditados por el pacto, precisamente con el gobierno pero otros partidos opositores, que han sido realmente de oposición, eh, se han hecho a un lado en el sentido de que el, una de las características de este movimiento es precisamente eh, como la desconfianza a las formas tradicionales de la política por precisamente estos pactos que han hecho los partidos eh, con el gobierno. Entonces, para la gente, eh, la política es algo de lo que hay que desconfiar. ¿no? Y eso en parte explica por qué fueron los estudiantes los que pudieron... Eh, Generar tanta indignación y tanto, tanto apoyo, ¿no? Y la calidad moral de los estudiantes en este movimiento. Pero es muy importante porque esta descomposición de las instituciones políticas tradicionales, por un lado, pues es venturosa porque te anuncia un hartazgo de algo que ya no funciona, que genuinamente ha dañado mucho a las sociedades, pero por el otro lado también, pues sin institucionalidad es muy difícil sortear las situaciones críticas, Rubén. Eh, totalmente de acuerdo contigo, pero hay otro factor más es que sí ha habido una política, vamos a decirlo así, de descabezamiento okay. de los liderazgos políticos y estamos hablando en todos los ámbitos. Te voy a dar un ejemplo que me parece muy ilustrativo. En el foro de Sao Paulo están inscritas distintas instituciones, distintas organizaciones políticas de izquierda. Entonces, como son de izquierda, tú te podrás imaginar que Países más o menos eh, 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 moderados pues, tendrán unas tres o cuatro organizaciones. Países muy politizados tendrán cinco, seis o tal vez siete organizaciones de izquierda registradas en el foro. En el caso de Nicaragua hay solo una, el Frente wow. Sandinista. Pues, importantísimo como dato, como un dato duro. Me parece que es un dato clarísimo, ¿no? Perfecto. Pero so, no, no solo es, es, es eso, es también a la oposición. Tendríamos que recordar, por ejemplo, que Ortega llega a este último periodo, a este último periodo presidencial, ¿sí? después de una serie de medidas que se han tomado en el legislativo para castigar a la bancada opositora. Pues mira, vamos a cortarla acá para un corte. Regresamos ahora, vamos a hablar de eso. Me interesó mucho la mención a la Iglesia Católica, porque si bien fue un aliado, creo que hoy ya no lo es tanto. Es decir, me gustaría ver también cómo. Las coaliciones de actores que acompañaron la llegada a este gobierno ahora se están comportando frente a esta situación crítica, pero para eso primero vamos a un corte y volvemos aquí a observatorio. Nos vemos ahora. Ya estamos de vuelta aquí en observatorio, estamos hablando de la situación crítica eh, que Rubén Ruiz ha calificado como terrible en Nicaragua, en un país vecino, en un país hermano, en un país con además una historia política muy particular, pero quedémonos todavía en el presente porque es lo que al público ahora más le interesa entender. Hablabas tú de que la Iglesia Católica fue un actor que acompañó esta nueva elección de Ortega y que la acompañó en una alianza en la cual... Eh, entre otras cosas, se dejaba fuera de la agenda las causas que reivindican los movimientos feministas y que tienen que ver sobre todo, no únicamente, pero sobre todo con la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Pero en estos días, leyendo precisamente para enterarme para este programa, me voy enterando que la Iglesia Católica ya tomó distancia y que la Iglesia Católica, no sé si toda la Iglesia Católica, pero algunos sectores de la misma, están haciendo alianza con los estudiantes y es una alianza de oposición al gobierno de Ortega. ¿Qué decir de eso, Jimena? Bueno, eh, el papel de la Iglesia Católica y de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha cambiado eh, claramente y en este contexto, cuando el gobierno se da cuenta de que no puede eh, tratar esta crisis simplemente estigmatizando, criminalizando y reprimiendo a los que están protestando y se ve forzado a sentarse en un diálogo, que es el diálogo nacional, eh, Llama a la conferencia episcopal para mediar en este diálogo y le dice: Quiero que nos sentemos ustedes como mediadores, los empresarios y el gobierno. Y la propia conferencia episcopal dice: Bueno, es que hay más actores en esta crisis, ¿no? Hay que llamar a los estudiantes, hay que llamar a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, por ejemplo. Claro, a los que están haciendo la oposición, propiamente hablando. Sí. Claro, y entonces la eh, conferencia. Eh, se sienta a mediar en este, en este diálogo y al mismo tiempo eh, toma una posición muy clara de apoyo a las personas y a las organizaciones que están siendo reprimidas eh, en diferentes eh, eventos, no tanto en las marchas que han sido atacadas por, por eh, paramilitares, francotiradores, etcétera, como eh, la comunidad estudiantil, por ejemplo. Entonces, bueno, la, la Conferencia Episcopal toma una posición. Eh, muy clara, evidentemente también hay tensiones internas porque la, la conferencia empieza a ser atacada por el Estado. Eh, de hecho, en eh, la celebración de la revolución, eh, del aniversario de la revolución, el 19 de julio, Daniel Ortega eh, manda un mensaje descalificando el papel de la conferencia episcopal diciendo, yo los invité porque creía que eran eh, mis aliados y resulta que eran de los otros. ¿no? Sin embargo, eh, ha sido muy clave, eh, no solo por esta posición, sino porque ellos han sido eh, los que han podido mantener hasta ahora alguna vía política para, para el conflicto. A ver, esto me lleva de nuevo al punto que hablábamos en el bloque anterior, Rubén, y que tú colocaste sobre la mesa, que es la desinstitucionalización de las oposiciones formales en eso que llamamos una democracia. Es decir, porque son estos actores sociales legítimos, importantísimos, pero no he escuchado tú nos hablabas de que ha habido un descabezamiento de las oposiciones. no he escuchado que existan actores políticos institucionalizados que estén haciendo una oposición formal al gobierno de ortega. simplemente porque han sido descabezados. O sea, el asunto es, me parece, que es tan sencillo como eso. no hay liderazgos, no hay planteamientos alternativos. no ha sido, en este sentido, muy eficiente el gobierno de ortega de ir. Controlando, digamos, las posibilidades de, 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 de surgimiento de distintas opciones, porque además ha sido un gobierno, como lo dijo ya Jimena, que tiene un discurso de izquierda, que tiene un discurso que lo vincula con el socialismo del siglo XXI y Venezuela y Cuba, toda esta historia, pero ha sido un, un gobierno que ha sido sumamente hábil para aliarse con ciertos sectores de la burguesía nicaragüense, ¿no? había representado muy claramente los intereses de esta burguesía, de sectores importantes de latifundistas que no fueron afectados por la reforma agraria sandinista en su momento, porque fueron un, un, un instrumento para ir construyendo las bases de poder del sandinismo. Eh, existían latifundistas que eran antisomocistas, ¿no? entonces bueno, es con ellos, con, con, con quienes con salía. salía. Entonces de alguna manera él está reflejando los intereses de estos sectores, con algunos de los cuales ya empieza o ya de hecho se, ha, eh, se han divorciado. ¿no? Y eh, por otra parte, este discurso también es un discurso felicitado por el Fondo Monetario Internacional, bueno, su, su acción política es eh, felicitada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los instrumentos fundamentales para el buen desempeño de la economía nicaragüense en los últimos años ha sido la inversión extranjera directa. ¿no? Entonces, tenemos que es un gobierno así como... Con, eh, 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 de, de contraluces ¿no? una contradicción muy fuerte desde el punto de vista de su definición político ideológica ¿no? mira yo no sé si sean tan fuertes yo creo que es, estamos entrando se, se, se ha utilizado la, el símil de el gobierno orwelliano que te dice una cosa y hace otra en fin este tipo de cuestiones el hecho concreto es que eso también le ha dado una enorme capacidad para vincularse con liderazgos que podrían, que podrían significarse como gestadores de una oposición. Sí, y, ¿no? que, que, y que los ha logrado cooptar, es un Exactamente. juego cooptación-represión, ¿sí? ¿no? dependiendo de ¿no? qué haga, de haga falta. Entonces, lo que ha sucedido ha sido justamente esta capacidad de este gobierno para tener alianzas en distintos niveles del gobierno, ¿no? en, en distintos niveles de la sociedad, y ha tenido capacidad para que las oposiciones puedan ir siendo descabezadas. ¿no? La elección del, eh, fue, fue en 2016, la elección con la que eh, eh, continuó Ortega en el poder. Y, e insisto, ahí fue un momento muy importante porque la poca oposición que había, en el, en, 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 por ejemplo, en el Congreso fue totalmente desaparecida. Y en democracia, sin partidos opositores, sin contrapesos legislativos, sin instituciones de control, pues al final se termina erosionando y se termina... Invirtiendo el sentido hacia autocracias. Los empresarios, Jimena. Bueno, eh, ahí también ha habido un cambio porque Daniel Ortega ha venido gobernando en alianza con los empresarios, eh, garantizándoles ciertas condiciones, con contro la controlando eh, las huelgas, los movimientos eh, laborales, obreros, etc. ¿no? Entonces, en esta, eh, en, a partir de estas últimas protestas, el sector empresarial organizado en el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, eh, se suma a las protestas, se, se manifiesta en, de manera crítica al gobierno de Daniel Ortega, no tan crítica como quisiéramos, digamos, o desde el punto de vista de la población, porque, claro, hay un cálculo económico siempre detrás, pero sí es cierto que eh, se pierde eh, como este, digamos, bloque en el que estaba también apoyado el gobierno de Daniel Ortega, y lo que tenemos ahora es un gobierno eh, que está apoyado en, bueno, en el control autoritario del Estado y de, la cooptación de todas las instituciones del Estado y por el poder eh, represivo, no militar, paramilitar. Entonces, me parece que habría que mencionar también la escalada represiva a partir de estas protestas de abril, porque comentábamos un poquito antes del programa con Rubén la sensación es que cada vez van eh, atravesando un nuevo límite no lo que no se puede uno imaginar por ejemplo ayer hablé eh, por teléfono con familiares que me decían es que uno no puede traer en su celular un WhatsApp con algo crítico al gobierno o una publicación tuya en Facebook porque te pueden detener y te pueden llevar por terrorismo porque además se aprobó una ley antiterrorista eh, recientemente en julio entonces eh, hay un nivel de, de represión esa es Brutal, una, a ver, sí. Rubén, esa es una paradoja importante no solo en este caso, es decir, cómo se radicalizan y endurecen los regímenes más débiles. Es decir, cuando hay esta ruptura de las alianzas, esta ruptura de incluso del pacto entre las élites, lo que le queda al gobierno es el endurecimiento, es el uso de la violencia. Totalmente de acuerdo, Ver pero antes de entrar a ese tema, además un dato más para, para, para hablar del divorcio del gobierno de Ortega con los empresarios quienes más afectados resultaban por las medidas estas de la reforma del seguro social del financiamiento del seguro social eran justamente los empresarios. Porque eh, lo, que se hice, lo, lo que se planteaban eran tres medidas. Por una parte, el incremento de las cuotas de los trabajadores. Por otra parte, el incremento de las cuotas de los empresarios, pero en una proporción muy superior a la de los trabajadores. Y el retenerle el 5% de su pensión a los ancianos. ¿no? Entonces, de los tres, el más afectado de todos eran los empresarios. Entonces, nada más para, para señalarlo como un elemento más explicativo de este divorcio. ¿No? Y tienes toda la razón, entre más débil es un gobierno, más apelará a la fuerza. Utilizaré un ejemplo histórico que no tiene nada que ver con Nicaragua. Eh, el gobierno de Porfirio Díaz, sus últimos años, fueron unos últimos años en donde pues, no había WhatsApp, no había Facebook, no había estas cosas, pero cuenta Rubén M. Campos, que es un, 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 un gran escritor, cuenta cómo ellos en el bar no podían platicar de lo que estaba sucediendo porque no sabían quién estaba oyéndolos y no sabían cuándo se los iban a llevar por estar hablando cosas que no le convenían al régimen. Y eso ya no lo definía el dictador, ni siquiera lo definían los escuchas. ¿no? Entonces estamos hablando de que ese es, un, ese es un tema realmente muy importante que habla de la debilidad del régimen y justamente por esa debilidad habla de la inviabilidad de ese régimen. ¿no? porque justamente lo que no ha tenido capacidad de hacer es de reconformarse, entender que están sucediendo cosas que van mucho más allá de lo, de, de lo imaginado o de lo planeado y que tienen que actuar frente a eso. Ha habido gobiernos que sí han tenido esa capacidad de hacerlo. ¿no? Bueno, por eso de la inviabilidad del régimen lo que supondría es que esta situación no va a durar en el tiempo, Jimena. Eh, sí, bueno, eso eh, suponemos y además queremos pensar. Sin embargo, eh, el tema es que mientras esté eh, Daniel Ortega en el poder y su, su esposa, que además es la vicepresidenta Rosario Murillo, eh, hay un costo enorme para la población que está tanto en las protestas como eh, para la población civil, que puede ser víctima también aleatoriamente de estos... Grupos paramilitares que se desplazan en todo el país con logística, apoyo del gobierno, claramente se han visto circular en camionetas con placas de la alcaldía de Managua, por ejemplo, y que cualquier persona puede ser víctima. Entonces lo que quiero decir es que yo sí creo que es un régimen ya inviable, pero que hay que detener esta masacre. Sí, inviable, pero por el momento altamente costoso para las vidas de las personas y ese es un dato que no podemos perder de vista, porque además en esa inviabilidad tampoco queda claro cuál es el horizonte de lo que sigue. Y eso también es algo que no hay que perder de vista, pero ahí tiene usted una decisión política absolutamente equivocada en el mes de abril, que tiene además efectos nocivos para distintos actores, pero que en realidad lo que desencadena es una crisis que ya estaba latente en el país, en Nicaragua, ha llevado a esa nación a una situación y un estado de cosas particularmente dramática, en la que como he podido verse en el programa del día de hoy, quienes llevan la peor parte son los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. Es una lección que vale la pena aprender y también es una situación de la que tenemos por nuestra situación de vecindad y por empatía que hacernos cargo. Esto ha sido observatorio Observatorio cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes.